Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? Hoy os saludo desde la playa de la Malvarrosa de Valencia y quiero agradeceros a todos los 700 suscriptores que somos ya en el canal. Muchas gracias a todos, se agradecen también mucho los comentarios. Y hoy vamos a preparar una tartita de chocolate muy fácil. Yo la voy a poner en plan bonito con unas flores comestibles. Y nada más, solamente eso, daros las gracias a todos, gracias por estar ahí. Para hacer esta tarta de chocolate voy a utilizar anacardos, chocolate, tengo este al 85% de cacao, vainilla, esencia de naranja, aroma de nata vegano, dátiles y tengo también aquí flores comestibles. Lo primero que hago es poner los anacardos en remojo, lo trituro, reservo una pequeñita parte y a la otra parte le añado media tableta de chocolate. Y como es un chocolate que tiene muy poco azúcar, le voy a poner dátiles. Voy a ponerle 3 dátiles de los grandes y lo trituro todo para obtener una masa. Se queda como una especie de masa pegajosa. Le voy a poner también aroma de naranja, esencia de naranja. Y como veis, queda esta masita muy pegajosa que se la voy a poner a este molde para tartas que lo tengo con margarina vegana. He hecho un poquito de también de vainilla, la esparzo bien porque encima vamos a poner el resto de la cremita de anacardos por encima con un poco de aroma de nata. Lo pongo todo por encima dejando una finita capa y ahora voy a poner también chocolate rallado. Este chocolate rallado también podéis poner nips de cacao. Y ya por último lo voy a decorar con las flores. Las flores comestibles no saben dulce, mucha gente piensa que saben dulces, pero tienen un sabor un poquito extraño, son más decorativas que con un sabor así agradable. La gente se espera otra cosa y la verdad es que no están buenas, no están, pero quedan muy chulas como veis. Alterno un poquito los colores y mirad qué chula queda. Y voy a presentarla, la tartita de chocolate, que la podéis hacer por supuesto sin las flores, y también está buenísima, con esta ensalada a la que le he puesto maíz, zanahoria, tomate, endivia morada, cogollos de lechuga y flores comestibles. Y esto es todo, nos vemos en la próxima receta.